El problema de este país es la falta de memoria. Es increíble que un tipo como Miguel Ángel Yunes pueda ser ahora candidato al gobierno de Veracruz. Nada más le número tres traiciones. La que hizo el PRI cuando era director jurídico, 1,000 millones de pesos les costó y cobró 100 millones por la multa. La que le hizo el Vester Gordillo de los 1,000 millones de pesos. Y también, por supuesto, ha sido siempre señalado como parte de una red de pederastia y eso nunca se aclaró. Ese es el candidato al gobierno de Veracruz.